Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que sea debatido acá en el recinto, en la necesidad de hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que están afectados a la atención de la pandemia. Nosotros consideramos, inclusive ha sido presentado a nivel bloque, no en forma individual, la necesidad que se evalúe y se haga un reconocimiento real sobre estos trabajadores que están poniendo la vida a luchar contra la pandemia. Esto hasta el día de hoy no se lo ha logrado, así que mi absoluta solidaridad con los empleados del Malbrán, del Carlos Bravo, de los hospitales del interior, que están dando esta lucha sin el reconocimiento que el Estado debería hacer. Yo el día de ayer, visitando la jurisdicción de la Municipalidad de Paclín, charlaba con vecinos y ahí nos contaban que en la jurisdicción de Paclín hay 22 trabajadores de la salud que están trabajando en la cuestión de la pandemia y que están recibiendo guardias como contraprestación por su trabajo, lo cual considero que es una absoluta injusticia y es un maltrato a quienes están arriesgando su vida en pos de atemperar los efectos de la pandemia. Así que vamos a pedir e insistir con la necesidad de que la legislatura trabaje en este proyecto de ley que no tiene otro objetivo que reconocer a quienes están en la primera línea de batalla y que ya llevan más de un año y medio combatiendo y que no son remunerados como corresponde, como cuestión esencial, ¿no? ¿Este proyecto se trata ahora en comisión o a dónde está? Está en la comisión, todavía no se ha tratado, así que bueno, en esta semana vamos a insistir con esto. Desde el bloque habíamos pedido un trámite preferencial que todavía no se ha dado, así que vamos a insistir en primera medida en el tratamiento en la comisión y si no, en la próxima sesión seguramente un trámite preferencial. Diputado, ¿qué decía el proyecto originalmente? ¿Era una recomposición salarial o también se buscaba esto, la estabilidad laboral que están pidiendo los trabajadores? Bueno, son las dos cosas. Primero, un reconocimiento económico, que era, nosotros proponíamos un 200% sobre el básico, que terminaba siendo un 100% del valor nominal, atento que la composición del sueldo es mitad en blanco y la otra mitad en negro, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma era un reconocimiento real, pero esto está sujeto también a hacer un análisis de cuáles son las posibilidades de la provincia, ¿no es cierto?, en hacer en determinar el monto. Y el otro tema es el saneamiento de la cuestión legal de los trabajadores, o sea, quienes están contratados, quienes son planta permanente, quienes están precarizados a través de beca, o estos trabajadores de la salud que marcaba el día de ayer en la jurisdicción de Paclín, un municipio chico donde 22 personas que trabajan en el sistema de salud están en estas condiciones absolutamente precarias.